Y en otros temas siempre de importancia para Guatemala, son muy serios los señalamientos que ha realizado un diputado del Congreso de la República en contra del Instituto Guatemalteco de Turismo. Y es que, a su criterio, las cifras de turistas que se presentan públicamente no son del todo correctas. El subjefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza aseguró que la falta de promoción del INGUAT en el tema turístico se debe a que en dicha institución impera el clientelismo. Se sabe de que el INGUAT es precisamente ese, ahí no se contrata por su conocimiento o por lo que pueda otorgarle a la institución, sino es más que todo es recomendaciones. Asimismo, aseguró que se debe definir qué es turismo, ya que en el INGUAT incluye dentro de sus estadísticas a todos los guatemaltecos que viajan de los Estados Unidos a Guatemala por diferentes razones. Según Guzmán, ellos no deberían ser tomados en cuenta como turistas. Por ejemplo, los guatemaltecos que retornan los puedan tomar como turistas. Y esto no es cierto. Un guatemalteco que haya emigrado a Estados Unidos, por ejemplo, va a regresar por una situación de familia, una situación de su querencia. Ante ello asegura que es urgente fortalecer las políticas en el tema turístico para mejorar la promoción de Guatemala. Con información de Byron Ramírez, Azteca Noticias.